Voces en Contacto presenta La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. Muchas gracias por continuar en sintonía de Voces en Contacto. Le damos la bienvenida a la entrevista. Ya le contábamos al inicio. Hoy nos acompañan representantes de la resistencia feminista, con quienes vamos a hablar un poco sobre la situación, las demandas de las mujeres al Estado salvadoreño y también algunas actividades que van a realizar en el marco del 8M, el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Y para esto damos la más cordial bienvenida a Delia Cornejo y a Morena Murillo, de la resistencia feminista. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está, Morena? Bueno, buenas tardes a todas y todos. Es un gusto para nosotros poder compartir con ustedes algunos de los avances y retrocesos en cuanto a la materia de derechos de las mujeres. Saludamos también a quienes ya nos pueden ver en nuestra transmisión en Facebook Live. Muchísimas gracias por seguirnos y estar con nosotros y nosotras en esta entrevista. Me gustaría que habláramos, que iniciáramos hablando un poco sobre este contexto en el que estamos las mujeres. Vamos más adelante a hablar sobre un encuentro que va a realizar la resistencia feminista, un encuentro centroamericano, pero hablemos un poco de este contexto. ¿A qué nos enfrentamos las mujeres en este momento? Bueno, a nivel centroamericano podríamos hacer como un análisis, ¿verdad?, de la situación en cada uno de los países. Sin embargo, no vamos a tener como el detalle de cada lugar, pero vamos a tener la oportunidad también de tener en estas actividades en conmemoración del Día Internacional y Nacional de la Mujer, mujeres también de diversos países de Centroamérica que nos van a poder compartir al detalle las situaciones en su país. Sin embargo, queremos decir que en cuanto a los derechos de las mujeres, hay un retroceso, específicamente de aquellos derechos sexuales y reproductivos, y también lo que tiene que ver con una vida libre de violencia para las mujeres. Estamos viendo que hay toda una oleada de grupos conservadores y religiosos que aquellos avances que se han tenido en materia de derechos, por ejemplo, sexuales y reproductivos, están retrocediendo, ¿verdad? A partir de que hubieron algunos avances empujados por los grupos de mujeres y feministas y también por algunos grupos que académicos, ¿verdad?, que están trabajando en esta materia. Sin embargo, en los últimos años hemos tenido, por ejemplo, en Costa Rica, ya casi ganaba un presidente religioso, ¿verdad? Uh-huh. Evangélico. Y también que está más ligado a estos grupos conservadores y también muchos diputados y diputadas, ¿verdad? Entonces, todos aquellos avances que ha tenido Costa Rica los quieren hacer retroceder, poniendo que Costa Rica es de los países más avanzados en cuanto a normativas, ¿verdad? Entonces, había como un eminente peligro, ¿verdad? En cuanto a Guatemala y a Honduras, bueno, hemos tenido una convulsión en los países, ¿verdad? Donde tuvo también que intervenirse con instancias internacionales por toda la corrupción y por todo lo que había en esos países. Sin embargo, en materia de derechos de las mujeres, tampoco avanzaron, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, hay todavía un detrimento de aquellos derechos sociales y económicos de las mujeres, ¿verdad? En donde los salarios, la atención en salud, todo lo que tiene que ver la atención de las necesidades e intereses de las mujeres no se ven reflejados, ¿verdad? Entonces, también tenemos en Nicaragua todo lo que ha pasado con la despenalización del aborto y muchas también otras áreas que están totalmente descuidadas, ¿verdad? Entonces, podemos decir que a nivel de Centroamérica hay un retroceso en cuanto a derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluyendo El Salvador, y asimismo en cuanto a destrucción ambiental.
¿Por qué incluimos destrucción ambiental? Porque al existir una destrucción ambiental y también donde se persigue a las defensoras del medio ambiente, muchas de esas son mujeres, ¿verdad? Sí. De las mujeres que van a venir a nuestro país, hoy en marzo, hay mujeres defensoras de sus tierras, de sus territorios, de los ríos. Entonces son mujeres que han estado luchando y defendiendo la vida, ¿verdad? Uh-huh. Especialmente todos sus bienes comunes. Así es que son mujeres que han sido perseguidas, otras han estado capturadas también. Bueno, y como sabemos, otras tantas que han sido asesinadas. Entonces, uh-huh, tenemos en Centroamérica un contexto bien difícil para las mujeres y especialmente también para luchadoras sociales. ¿Qué pasa con la situación de seguridad? Estamos, bueno, usted decía, muchas de las mujeres son defensoras del medio ambiente, de la vida, de derechos sexuales y reproductivos, pero ¿qué pasa con su situación de seguridad? Estamos además en el marco de la conmemoración del cuarto año del asesinato de Berta Cáceres. En el caso de nuestro país, ¿cómo ven la situación? ¿Se ha denunciado la militarización, el aumento de la militarización? ¿En qué posición nos pone a las mujeres esta condición de seguridad? En desventaja, porque el problema es que a nivel de Centroamérica y Honduras, El Salvador, Guatemala, se estaba empujando un proyecto sobre el triángulo, el tratado del Triángulo Norte, le decían, pero lo estaban empujando los norteamericanos. Cuando luego se lo quita a El Salvador, estaban empujando algunas condiciones, pero en realidad había una mezcla de intimidad también a las organizaciones de mujeres. O sea, uh-huh, eso no es por casualidad que se financie un paso en el que lo más seguro es que se traslade droga, que sea narcotráfico o delincuencia organizada. Y para las mujeres eso se vuelve complicado porque, por ejemplo, hoy con el plan de control territorial que tiene el gobierno, eso de militarizar comunidades, lo que afecta es a las mujeres en el tema de el acoso, las violaciones. O sea, cuando están los grupos de pandillas hay problemas de ese tipo. Llega el ejército, a las mujeres les va igual lo peor, o sea, estamos hablando de que hay una situación de inseguridad si no se toma en cuenta en los análisis que se hace para hacer una acción, a quién le afecta o a quién no le afecta más. Entonces, sí creemos que ese plan territorial que está empujando el gobierno, que tampoco tiene plan, sí tiene que ver con la inseguridad de las mujeres. Y tampoco se le puso el enfoque de género, no se analizó desde la posición y tampoco tiene recursos para prevenir o erradicar la violencia contra la mujer. Sobre el presupuesto, las organizaciones de mujeres también han cuestionado las decisiones del gobierno de reducir a presupuestos importantes, los presupuestos etiquetados, sí, que han explicado era un avance de administraciones anteriores. ¿Cómo están viendo los primeros resultados ya? Porque tenemos un presupuesto aprobado y ya se están implementando. ¿Qué resultados está dejando en este momento esas decisiones? Pues, como decía alguien por ahí, que si las campañas fueran solo a Twitter a medianoche, a las 3 de la mañana, y eso se convirtiera en realidad en los sectores que fueron beneficiados con los programas sociales que impulsó el gobierno del Frente, en realidad eso sería una gran campaña, ¿no? Que a través de la campaña mediática todo está bien, todo se resuelve, cuando nosotras trabajamos con las comunidades y con los sectores que de alguna manera han recibido y dejaron de recibir los programas. En ese sentido, el recorte que le hicieron al presupuesto general de la Nación, que son más de 61 millones para programas de las mujeres, en ese sentido, en realidad han afectado completamente todo lo que estaba dedicado a las mujeres. A nivel de salud, el hospital
las políticas eran con un tema de la salud integral. Hoy solo es salud sexual y reproductiva. Tiene que ver solo con la reproducción de las mujeres. En el tema de la violencia contra las mujeres, hay unidades especializadas que ya las están desmontando y se mantienen en el discurso, pero en la práctica ya es menos, con menos recursos, un personal bien formado que también se deja abandonado ahí, que tampoco hace su trabajo porque no tiene todo el apoyo. Y a nivel de los programas, por ejemplo, en el tema de los tribunales especializados, hay una sobrecarga. Uh-huh. Ya lo sabíamos cuando se hizo eso. La cuestión era que iban a ir paulatinamente creando los nuevos tribunales. Hay tres y están colapsando. Les toca ver un montón de tribunales de paz. Y estos tampoco hacen nada en el territorio, entonces le están acumulando todito, cuando ellos pueden ver también la problemática de violencia, entonces está colapsando, pero tampoco se le dedica mayor esfuerzo. Entonces, en realidad nosotras sí vemos y lo hemos denunciado, también nos pronunciamos con el tema de la reducción en el presupuesto general de la nación, y que además de eso, hay otro tipo de programas, como el programa de paquetes agrícolas. Lo recibían un montón de mujeres y le ayudaba mucho el paquete escolar. Una mujer con 4 o 5 hijos e hijas le caía de perlas un programa de eso. En ese sentido, sí hay una gran reducción. Y hasta ahorita yo creo que a veces la población ni cuenta se dio que perdió derechos que había ganado. Y eso es triste porque algunas decían, yo escuché a algunas señoras que no sé de qué, no sé si eran oligarcas o qué, ¿verdad? Pero decían, pero si 100 dólares se hallan por ahí. Yo he andado buscando ni 5 pesos me hallo por ahí, ni un peso. Entonces, yo creo que se menosprecia lo que se tenía. Y la gente sí está sintiendo lo que perdió ahora. Y todas las medidas, sí, que está impulsando ahorita, ¿no? Y a nivel del tema de la prevención de la violencia, por ejemplo, en el 2019, es una displicencia de dirigirse al tema de violencia contra la mujer. Uh-huh. Y aquí se habían creado políticas, como la política de salud sexual y reproductiva, la ley especial integral, la ley de igualdad, y otras normas que cerraban filas para el tema de la prevención de la violencia. Entonces, el tema laboral, los despidos que hubieron, sí, el año pasado y los que han habido hoy, es la presión que tuvieron los empleados y empleadas de cualquier institución del gobierno para ir a la insurrección armada y que se tomó la Asamblea Legislativa. Fue a la mala, les mandaron un memo, uh-huh, diciéndoles que era por lista de asistencia, que iban a ver si no había llegado usted, no le iban a despedir. Digo, ese tipo de cosas es una violación a los derechos de las mujeres y la población. Sí. Pero lo estamos sintiendo más con las mujeres, porque ya no les llega. Y si les llega es con otras cosas. Estamos conversando, amigos y amigas, gracias por seguir en nuestra sintonía. Hoy nos acompañan Delia Cornejo y Morena Murillo de la Resistencia Feminista. Hemos hablado sobre el contexto en el que estamos las mujeres, temas específicos como derechos sexuales y reproductivos, situación de seguridad, cómo nos afecta, decía Delia, un poco la reducción o cómo afecta en general la reducción del presupuesto general de la nación para proyectos o programas relacionados a mujeres o de beneficio social que impactan directamente en las mujeres. Me gustaría que habláramos ahora sí sobre las actividades que tienen preparadas como Resistencia Feminista para esta semana en el marco del Día Internacional y Nacional de las Mujeres. El 8 de marzo se realizará un encuentro, una marcha, algunas actividades artísticas. Cuéntenos un poco más al respecto. Bueno, yo quisiera también decir que nosotras rechazamos totalmente la militarización y que los militares sean los,
los que asuman la seguridad pública como una de sus responsabilidades, cuando es realmente la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Igual, el mensaje para las mujeres es un mensaje de obediencia y sumisión. Uh-huh. Entonces, si estos militares andan en la calle haciendo lo que quieran, ¿verdad? Imponer el orden, hacia las mujeres se da un mensaje ese, ¿verdad? Que en ese rol que nos han metido, ¿verdad? Que debemos de ser sumisas y obedientes, también todavía se termina de Se refuerza uh-huh. ese mensaje, ¿verdad? Y hay un retroceso de los acuerdos de paz. Igual, criticamos el que haya una disminución en los presupuestos hacia las mujeres, porque seguimos teniendo, el año pasado tuvimos 230 feminicidios. Entonces no pueden decir que no existe la violencia contra la mujer. Igual se registraron el año pasado, 2019, se registraron 2.894 violaciones sexuales. Entonces, en lugar de reforzar el presupuesto, cada vez se va disminuyendo. Y un hecho que ha pasado este día es que el ministro Rolando Castro ha ido a la Asamblea Legislativa a decir que se le dé prórroga para a las empresas para que pongan las salas cunas. Miren, es una vergüenza que cada vez se va a pedir prórrogas cuando uh-huh. ya llega el momento de poner esta sala cuna, ¿verdad? Que tienen los empresarios una obligación de poner sala cuna para que las mujeres específicamente puedan dejar ahí con confianza a sus hijos y a sus hijas, ¿verdad? Y puedan dedicarse a otras tareas o ejercer una ciudadanía más activa. Entonces, ¿cómo contrasta esto? Igual, eso contradice lo que quiere decir también la primera dama, uh-huh. de que está interesada en impulsar el programa de la primera infancia, ¿va? Cuando a las empresas se les está quitando esa responsabilidad. Entonces, a partir de todo ese contexto que tenemos tanto en la región como también a nivel nacional, hemos estado diversas alianzas, ¿verdad? Porque no es una organización, sino que somos varias organizaciones. En El Salvador somos la Resistencia Feminista, donde estamos diversas organizaciones de mujeres feministas y también organizaciones de mujeres campesinas del área rural y otras que trabajamos en materia de salud y también derechos de las mujeres. Entonces, desde la Resistencia Feminista, donde está el IMU, las Mélidas, Fundemusa, MCM, está el Foro Nacional de Salud, Vía Campesina, y también tenemos la Alianza por los Derechos de las Mujeres Rurales. Tenemos una convocatoria amplia a nivel de la región, donde están invitados también la Coordinadora Regional de Promoción de la Salud Comunitaria, está también la FEDIN, está también la REC MURIC, que son espacios grandes a nivel centroamericano. Vamos a tener 3 días de activismo. Uh-huh. E iniciamos específicamente con la marcha en el marco del 8 de marzo, que es el Día Internacional y Nacional de la Mujer, en donde le hemos denominado Juntas luchamos, resistimos y avanzamos por una Mesoamérica feminista libre y soberana. Esa es una marcha que vamos a realizar donde comenzamos las actividades, ¿verdad? Donde las diferentes expresiones organizativas van a presentar sus demandas y también esas denuncias que se tienen en contra de las mujeres, ¿verdad? Todas aquellas denuncias que nos afectan a las mujeres. Entonces, ese día se saldrá con una marcha desde El Salvador, Maferrer, uh-huh. hasta El Salvador del Mundo. Por la tarde estaríamos ya iniciando el encuentro centroamericano feminista. También se está participando más de 140 mujeres, en donde se discutirán 3 ejes principales. Una que son los derechos sexuales y reproductivos, la violencia feminicida,
y también la defensa de los bienes comunes y el territorio. Son tres grandes ejes que se estarían abordando dentro de este encuentro feminista centroamericano. El día de empezamos desde el 6, 7 uh-huh. y 8, y en medio de esas actividades también tenemos un concierto, que es el día 7, que se va a realizar en el Parque Cucatlán de 3 de la tarde a 6 y media de la noche. Así es que tenemos como varias actividades con el objetivo de reflexionar y también avanzar juntas por una agenda tanto nacional como también con una agenda centroamericana, una agenda feminista que nos haga identificar aquellos obstáculos que no nos dejan avanzar y cómo también definimos estrategias para lograr también erradicar, ¿verdad? O también saltar esos obstáculos que no dejan avanzar específicamente para que las mujeres gocemos de pleno derecho. ¿Cuál es el mensaje que se le envía a quienes nos escuchan, a las mujeres que nos escuchan y nos ven en esta entrevista en el marco del Día Internacional y Nacional de las Mujeres? Bueno, una, que nos incorporemos a las actividades que tengan sobre el 8 de marzo. También a nivel internacional se llama un paro mundial de las mujeres, que ese día la gente, las mujeres, si se incorporan los hombres sería genial, pero que las mujeres puedan dejar de hacer lo que están haciendo y hagan otras actividades que no necesariamente tienen que ver con que hay que cocinar o que hay que planchar, sino que sea una cuestión más de conciencia. Pero en El Salvador las invitamos a que se incorporen a la marcha del 6 y también al festival si pueden participar. Mori. Bueno, en el festival del 7 de marzo, que va a ser de 3 a 6 y media, van a estar diferentes grupos de chicas y también feministas. Y el concierto le han llamado Fuego en la Voz, Fuerza de Transformación, ¿verdad? Van a estar todas aquellas seguidoras de la Luna de Anatolia, de las Musas Desconectadas, Hip Hop Femenino, de diversas expresiones artísticas estarían ese día. Entonces están todos y todas invitadas para que también puedan asistir. Con el encuentro es cerrado, el encuentro uh-huh. ya está, la gente inscrita que va a venir viene de Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y Honduras, y también nos estamos preparando para tener una posición como centroamericanas al encuentro, al quinceavo encuentro feminista que se va a dar aquí en El Salvador, que es el encuentro feminista latinoamericano en noviembre de este año. Así es que también se sacará un pronunciamiento sobre este tema. Quiero agradecerles a Delia y a Morena por habernos acompañado en esta entrevista y haber hecho este análisis respecto a la situación que estamos viviendo las mujeres, un poco cuáles son estas deudas que tiene el Estado, las demandas que se plantean y también estas actividades que se van a hacer en el marco del 8M. Muchísimas gracias a ambas. Muchas gracias. Gracias. A ustedes también, amigos, gracias por habernos acompañado y amigas en la entrevista de hoy de Voces en Contacto. Que pase una feliz noche y esperamos que haya tenido un buen inicio de semana. Voces en Contacto presentó la entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto.